Este es Daniel Paladino, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para la entrevista con el ministro del Interior, ¿verdad? Así es. ¿Algo que adelantar, señor Paladino, con respecto a los puntos de vista que van a tener? Por ahora no. Anticipo que todavía el ministro del Interior no llegó porque está en el sepelio del teniente. Así es. ¿Usted tiene algo que comentar teniendo en cuenta que algunos de los letreros tendrían la perspectiva de pertenecer a la ideología Paladino? Es un asunto lo suficientemente grave y desgraciado como para tener que analizarlo antes de hacer ningún tipo de... Usted ha lamentado anoche, ¿verdad? Nada más, Paladino. Es la pregunta que me ha hecho aquí. Nada más por ahora, ¿eh? Gracias. No, de parte nuestra, sí. De parte del gobierno en cuanto a la invitación también, pero eso no basta. Eso pero ¿qué instancia tiene después de esto? Bueno, después hablamos. Me dan una pregunta más, después hablamos. Tranquilo, para que crezca la Casa del Gobierno. ¿Hay alguna exigencia para hablar con el ministro del Interior? Bueno, no hablemos de exigencias porque es un término un poco fuerte. Sí. Traemos sugerencias. Son sugerencias positivas, evidentemente. Bueno, sí, nosotros tratamos de hacer positivas. El regreso de Perón es una de esas sugerencias. Sí, natural. Pero son transfiguros necesarios, no se pueden cambiar por nada más. Por ahora, después hablamos, ¿verdad? Después hablamos. Un minutito para mí.